Bueno, después de una larga espera, sí, están funcionando los cuatro quirófanos, gracias a Dios, en este momento. Los quirófanos están totalmente completos, equipados, pero teníamos un serio problema con la parte anestesiología. Hoy, gracias a Dios, esta larga espera que teníamos se está solucionando a cuatro quirófanos. Y estamos esperando que se implemente la cantidad de profesionales como para poder implementar y colaborar con el nuevo Hospital Arcángel que estamos esperando, inclusive instrumental de primera línea. Estamos esperando un laparoscopio de última generación con buenas imágenes para poder complementar cirugías de mayor complejidad. Se ha incorporado también un microscopio óptico de última generación para poder hacer también cirugías mucho más delicadas, microcirugías concretamente, y estamos poniendo todo el énfasis para este tema con respecto a la parte quirúrgica. Eso es por un lado. Por otro lado, estamos muy ocupados en este momento por la fecha que estamos, que es una etapa difícil, que esto ya lo vivimos desde hace muchísimos años, que es cuando llegamos en la etapa de invierno, estamos sufriendo muchísima demanda de pacientes que vienen de distintos partidos vecinos, ¿no? Como José Paz, Moreno, máxime sabiendo que esta guardia está funcionando prácticamente las 24 horas en forma continua y sin interrupción. De manera que estamos en este momento con una sobrecarga de pacientes, pero tratando de comprometer con un gran sacrificio a todos los profesionales que están comprometidos con la guardia.